Nos ubicamos en el Congreso, donde se vive un clima de tensión porque la vicepresidenta Gabriela Michetti decidió dar de baja más de 2.000 contratos de personal nombrado por quien fuera su antecesor, el ex vicepresidente Amado Boudou, durante el año 2015. Gabriela Michetti firmó este decreto parlamentario a través de un comunicado de prensa. La presidencia del Senado indicó que las designaciones de Boudou pertenecían a la planta política de la Cámara Alta. Los nombramientos van desde enero hasta noviembre de 2015. Además, se indica que las designaciones significaron un aumento de la plantilla permanente del 146% y un crecimiento del presupuesto salarial del Senado del 80%. Si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos sin aumentos, ya tendría un déficit de 570 millones de pesos, se justificó Michetti al anunciar que rescindirá más de 2.000 contratos. Desde el sector gremial aseguran que van a resistir esta medida.